Que hoy, 14 de junio, como les anunciaba, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Una circunstancia que no podemos olvidar en ningún espacio a lo largo del año. Porque mientras estamos hablándolo con ustedes, hay personas que necesitan sangre todos los días, sea por una enfermedad, sea por un accidente de tráfico, sea por la dichosa pandemia, sea por lo que fuere. Claro, a lo mejor si no nos hace falta no nos acordamos, pero no hay que olvidar que la sangre no se fabrica, que la sangre se dona y que donar sangre es salvar vidas. Yo tengo que agradecerle el detalle que siempre tiene el Centro de Donación de Sangres en la provincia de Alicante y en el capítulo informativo, en el gabinete de prensa de esta institución, sigue adelante Alfonso Parra, al que quiero saludar. Alfonso, gracias por atendernos. Muy buenos días. No, buenos días y gracias a vosotros por estar siempre al lado de la donación de sangre. Bueno, creo que hoy se celebra esta jornada de una forma muy especial porque están en el MARC, el Museo Arqueológico Provincial, se celebra el cuarto maratón solidario de donación de sangre. El Ayuntamiento, la Diputación y ASISA les invitan, alicantinos y alicantinas, a todos a unirse a una jornada que pretende igualar o superar las 1.300 personas que acudieron a donar sangre en ediciones anteriores. Hoy, de una forma especial, Alfonso, desde el Museo Arqueológico, ¿no? Así es, como bien has dicho, estamos hoy celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre en el Museo MAR. Para todos los alicantinos que quieran unirse a esta gran celebración de vida y solidaridad, es el Día Mundial del Donante de Sangre, que este año recoge además un lema muy, desde mi punto de vista, muy bonito y lleno de significado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, por este día, ha recogido el lema de dona sangre para que el mundo siga latiendo. Qué bonito. Lo que viene a decir, sí, a mí me ha gustado mucho, muchísimo este año. El mensaje en realidad destaca la contribución esencial de los donantes de sangre. Qué para maravilla. Que el mundo siga latiendo. Ya, más verdad. Escucha, ¿cómo os ha afectado? Porque hemos estado en un confinamiento, hemos estado pasándolo muy mal, en casa, sin poder movernos, pero claro, la sangre es necesaria todos los días y en cada día y en cada momento. Así es, Paco. ¿Cómo ha ido esta situación para el centro de donación? Pues mira, Paco, al principio estábamos desde el centro de transfusión, pues como todo el mundo, asustados. Porque la sangre se necesita, no solamente para accidentados, como mucha gente cree. La sangre es necesaria para accidentados, pero también el mayor demandante de unidades sanguíneas es el servicio de oncología. También se necesita para quirófanos, partos, anemias severas, para muchísimas situaciones a diario que se dan en los hospitales. Por eso mismo estábamos con miedo de saber si vamos a poder garantizar y poder suministrar y cubrir esta demanda sanitaria tan necesaria, imprescindible. Pero los donantes fueron unos y son unos grandes héroes. Vaya. Cuando teníamos miedo de salir a un supermercado hasta comprar el pan, ellos salieron a la calle por el miedo de contagiarse de COVID, no se quedaron cruzados de brazos en casa, apostaron por la vida, salieron, donaron sangre y gracias a ellos, al papel que han tenido y tienen durante toda esta pandemia, se ha conseguido transfundir a todas las personas que han necesitado una transfusión. No se han quedado sin transfundir ningún paciente. Está claro. Y de verdad que eso se ha conseguido gracias al gran gesto que han tenido estas grandes personas que son estos donantes de sangre. Por eso mismo hoy estamos por el Día Mundial del Donante de Sangre, para darle las gracias por hacer posible salvar vidas a diario. Bueno, pues hoy yo tengo que decirlo porque hoy es un día triste para mí. He perdido a un amigo de tan solo 40 años. Alfonso, ¿qué te parece? Tan solo 40 años, una lástima. No se ha podido hacer nada por él, la dichosa leucemia. Pero bueno, hay otras personas que conozco que han salvado la vida gracias a los donantes de sangre. Alfonso, estamos a las puertas del verano. ¿Cómo está en estos momentos la situación en los diferentes centros hospitalarios? Pues mira, nosotros, como ya sabéis, intentamos estar lo más próximo posible a todos los donantes de sangre. Tenemos 11 puntos diarios de donación en la provincia de Alicante, que en la página web pueden consultar dónde está la ubicación, en la localidad que estamos, con su horario,
Y ahora mismo la situación del banco de sangre, pues estamos en un nivel bueno. Bueno, gracias, como te digo, te vuelvo a decir, gracias a la solidaridad porque se siguen repitiendo estas donaciones. ¿Grupos sanguíneos necesarios? Todos. Todos porque, como sabéis, el cero negativo es el grupo universal, pero lo ideal es transfundir, bueno, el cero, el grupo universal, pero que se utiliza, se emplea sobre todo para urgencias y para también para cubrir a otros cero negativos. Y lo ideal sería cubrir con la persona de cada grupo. Si yo soy un A positivo, me transfundirán con un A positivo. Está Por claro. eso mismo son necesarios todos los grupos sanguíneos para poder transfundir su grupo a cada persona que lo necesite. 18 años y ganas de ser solidario para ayudar a Sí, las personas que te justo. puedan salvar la Así es. vida. Y que no se olviden que este verano hay que seguir donando porque los hospitales, la actividad no cesa. Y son muchas las personas, oncología, quirófanos y partos, que por ejemplo, pues necesitan diariamente una transfusión. Hoy, por ejemplo, ahora mismo hay personas que estarán siendo transfundidas gracias a la solidaridad de estos donantes. Claro. Así que este verano que no hay que olvidarse, que hay que seguir donando, que no basta con donar una sola vez. Hombres podemos donar 4 veces al año, mujeres pueden donar 3, y siempre tiene que haber un intervalo, un descanso mínimo entre donaciones de 2 meses. Está claro. Bueno, pues como les vengo contando habitualmente y les pongo les oriento donde hay donación de sangre, seguiremos haciéndolo porque, entre otras cosas, esa es nuestra misión, informarles. Alfonso, estáis en el MARC, habéis empezado a las 9 de la mañana de este lunes, habéis puesto en Así marcha es. esta cuarta maratón. ¿Hasta cuándo vais a estar Así en es. el museo, Y Alfonso? vamos a estar hasta las 9 de la noche, que además este año hemos hecho una novedad. Hemos puesto una novedad, que aparte, todos los años hacemos una maratón de donación de sangre. Este año, aparte de donar sangre, que quiera, aparte de donar, se le dicta al médico y también podrá inscribirse en el RedMo, como donantes de médula Ya, ósea. O sea que perfecto. tenemos una novedad. Aquí se puede donar sangre y hacerte donante de médula. Enhorabuena. Alfonso, estaremos Así en que hasta las contacto. 9, a todos los alicantinos esperamos aquí y nada, encantados de atender a todos y gracias a vosotros por estar siempre al lado de la donación de sangre del Centro de Transfusión. Con vuestra colaboración, si no, pues, no sería posible. Oye, antes de terminar, quiero que lo recuerdes. Las Sí. personas que quieran entrar en la página web y ver dónde está la programación, la página web, ¿cuál es el La dominio? página web del Centro de Transfusión o la pueden poner en algún buscador de internet o ponen www.centro-transfusión.san.gva.es. Es que es un Correcto. poquito larga porque es del Centro de Transfusión de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Por eso es un poquito larga la dirección, pero bueno, que esa es la dirección. Y si no, Centro de Transfusión en un buscador de internet, Centro de Transfusión, por ejemplo, Alicante. Y cuando sean dentro de nuestra página web, tendrá que pulsar al mapa de la provincia de Alicante y ahí saldrá en un plazo de un mes todos los puntos de donación con sus horarios. Perfecto. Carlos, digo. Alfonso, Sí, muchísimas sí. gracias. Muchas gracias por atendernos. Cuídate mucho. Estaremos en Nada, contacto. gracias. Sí, claro, sí, gracias a vosotros por nuestra continua colaboración. Gracias, Gracias, Paco. amigo. Bueno, pues ya lo ven. Día Mundial de los Donantes de Sangre. Y hoy, de una forma muy especial, el cuarto maratón ininterrumpido desde las 9 de la mañana de esta jornada de lunes hasta las 9 de la noche en el Museo del MARC, en un lugar precioso. Además, pueden también, como acaban de escuchar, hacerse donante de órganos y de médula.